Ajaja. Hoy te muestro el lugar donde compro mis plantitas. Mira bien ese cerro emblemático en Lima, el cerro San Cristóbal, muy respetado. Algún día sabrás por qué o de repente ya lo sabes. A la falda de este cerro ahí, en este lugar que conocemos como Acho, se encuentra el mercado mayorista de flores de Lima donde compran una buena parte de viveros de la capital y eso hace factible también si tú puedes encontrar este... Este mercado de conseguir las plantas, las flores, todo lo que tú quieras en este rubro a un precio muy económico. Así que cuando yo tengo tiempo y posibilidad, me escapo un ratito y me voy. Ahí te estoy mostrando todo este sector de las flores ornamentales, digamos, la florería, ¿no? Es muy, muy diverso, muy diverso. Encuentras desde temprano, 4 de la mañana, ellos ya están trabajando y puedes tú venir a comprar para los días especiales que se puedan celebrar hay mucha mucho movimiento y también puedes comprar para vender así que muchas personas acá son negociantes los que puedes ver y este viene acá para comprar y poder mover sus negocios te estamos mostrando de todo un poquito, a veces a algunos no les gusta la cámara, así que lo hacemos de manera muy discreta. El sector de la comida, infaltable en todo mercado de pueblo peruano, no siempre aliado con la comida, así que este sector es donde venden comida y ahí estamos avanzando. Estamos dirigiéndonos porque he venido para conseguir la cascarilla de arroz, la perlita para algunas plantitas en que no me puedo arriesgar y necesito un sustrato muy poroso. Entonces, tengo que invertir un poquito para asegurarme eso y las plantas estén bien. Ahí está, mira qué hermoso los girasoles. Existe un buen número de puestos donde puedes conseguir de todo, la tierra preparada, Humus de lombriz, cascarías de arroz, fertilizantes, semillas, de todo, de todo que hasta a veces uno no tiene idea de que existe y cómo funciona este mundo, pero poco a poco vas descubriendo, ¿no? Realmente resulta muy económico acudir a este mercado mayorista. Y si quieres emprender un negocio, aquí está la oportunidad, ¿no? Porque vas a poder tener buenos ingresos si tú te tomas un poquito de tiempo y ves la medida y con esto puedes este dar al precio que está del mercado cercano de tu casa, el vivero cercano de tu casa. ¿no? Ahí está la cascarilla de arroz, este sacaso es lo hemos conseguido a 10 soles, ¿no? 10 soles. Ahorita el dólar acá en Perú está más o menos 3 soles 80, me dijeron. Y para que ustedes puedan hacer el cálculo, ¿no? 10 soles equivale a ese saco de cascarilla de arroz. En el vivero cercano a mi casa, cuando quiero proveerme de estos materiales, me resulta realmente caro. Entonces, tengo que hacer el esfuerzo ir allá porque puedo comprar más y ya tener la reserva. Ahí está todo el rubro de semillas, abono, fertilizante. También necesitaba este, este insecticida que utilizo. Y lo compro así en tiras que resulta más económico. 4 soles 50, ¿no? 4 soles 50 toda la tira. Necesitaba también abono para anturios, para orquídeas. Y me presentan esto, este pote a 8 soles. basacote se llama. Y me muestra ahí. Pero más o menos calculé que es igual a comprar una tira. Entonces también compré una tira para poder calcular bien cuál me conviene, ¿no? Compré los dos lo necesito esto para los para los santurios realmente les ayuda bastante 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 para que puedan florecer ahí cada una vez al mes echamos un poquito alrededor una cucharita alrededor de los santurios también a la orquídea le favorece mucho ahí está basacote y también hemos comprado ahí el insecticida y la cascarilla de arroz y también hemos comprado perlita, cascarilla de arroz y perlita para ayudarnos a hacer la tierra porosa y que este pueda drenar bien el aguita, ¿no? También estábamos ahí y nos animamos a comprar algo que ahora sí podemos edar, darnos el lujo de poner en nuestras plantas que son las piedritas de colores. Siempre quise, pero primero se me dificultaba y tengo el video por favor de cómo hacer para no matar, ahogar a tus plantas con el palito de anticucho que acá le llamamos algo tan sencillo, así que ya meto el palito y ya sé si necesita o no agua y ya estoy tranquila porque antes ponía las piedritas de colores y todo se me hacía... Un regadero porque tenía que ponerlas a un lado para meter mi dedo. Ay, no, ahora no, mire. Cada bolsita solamente a un sol. Qué económico, qué económico. Me compré unas cinco más. El casero me regaló uno más. Y ahí está. Ahí está el caserito. Si estás en Perú y te animas a, a ir, bueno, ahí lo estás viendo precio como en realidad todos los puestos que están ahí tienen el mismo estándar de, de precios y ¿sí? ellos manejan el mismo estándar así que donde caigas vas a estar bien y bueno en este rubro hicimos una buena inversión de nuestros de nuestro presupuesto pero ya lo necesitamos así que vamos a estar tranquilo vamos a ir avanzando un poquito más porque yo tengo una caserita por favor, les voy a invitar que me sigan en los shorts que estoy trabajando diariamente, donde les cuento todo lo que vamos avanzando día a día y puedas estar un poquito más enterado. Ahí en el short había puesto una Cenecio rodellanos en la cadena de Rosarios, pero gigante que había encontrado en mi casera. ¿sí? Y yo ya lo tengo, he conseguido uno. Y me fui a verla a ella porque siempre trae novedades. Ahí de paso vas viendo todo este rubro de flores. Es una cosa tan hermosa poder llegar a este lugar desestresante. Solo con mirar nomás tú te vas llenando de una energía tan especial. Soy tan feliz, realmente una terapia máxima cuando voy, aunque no pueda comprar mucho, pero ya solamente con pasar y ver tú vas relajándote, mirando, comparando y a la posibilidad que tú porque las plantas hay de un sol, dos soles, cinco soles, ocho soles y también hay unas más caras como los santurios y otras de colección, pero para el presupuesto de las personas, entonces es una facilidad que tenemos, ¿no? Gracias a Dios. Mi casera estaba cerrada, no había venido la, y así estaba cerrada su tienda, así que lamentablemente no pude este, visitar a ella y presentarte todas las plantas que tiene. Bueno, de todas maneras hemos seguido avanzando y mirando. Conseguimos algún, una plantita o dos en este sector, después las voy a mostrar, pero donde está el encanto es en la parte de afuera que yo en los shorts ya les he comentado. En la parte de afuera vamos a encontrar unas sorprendentes suculentas que te quedas encandilada. En la parte fuera, al borde del mercado. Ahorita lo vas a ver. Así que te voy a invitar. Ojo, ahí está, mira. Ahí está. Yo me compré unas tres de estas. Y te voy a hablar un poquito. De esta es una rosa. Se llama Abra Cadabra. Así me dijo. Me quedé impresionada. Parecía que le habían salpicado pintura. Habrá se llama así novedades encuentras en la parte de afuera. Mayormente los días miércoles y viernes, mucha atención. Yo he ido jueves, así que ah, solamente encontré a una señora vendiendo. Pero si tú vas viernes, viernes sobre todo, hay muchas, muchas personas que vienen y te traen unas cosas tan hermosas, tan estupendas, que te vas a enamorar y los precios son muy cómodos también. Ahí también compré algunas colitas para hacer un pequeño negocio, y así mis queridos les he presentado, así a grandes rasgos, mi continuo andar, en donde yo puedo comprar, ver, comparar, y así camino por estos lugares. Te invito a que tú también, si estás en Perú, bueno, en Lima, sobre todo, hacho, ahí está, mira qué belleza. Qué belleza de plantitas que puedes encontrar. Este es un puestito nomás que está fuera, al lado del puente. Mira, ahí está el puente, ahí vas a encontrar los puestitos los viernes, sobre todo en la mañana. Eso sí, antes de la una. Adiós, queridos. Los amo mucho. Cuídense. Estamos en contacto todos los días en los shorts de YouTube.